entre las participantes de la actividad que se realizó en conmemoración de las abuelas comadronas. Una de las participantes nos comenta sobre el trabajo que ellas realizan en cada una de las comunidades. Pues yo me siento feliz porque ya ve pues que estamos enjaulados por esa pandemia, pero ahorita ve, ya nos miramos otra vez las caritas de las compañeras y me siento feliz y satisfecha por todo lo que hemos recibido en este día. Desde el 93 empecé. Ay, digo, sí, voy a contar de todo, no me alcanza este momento, pero más o menos les digo, yo sufrí unos días de mi vida, sufrí desde que estoy chiquita. Se hinchó mis pies, me curaba y no me curaba. Y me puse ciego durante un mes, ciego de una vez. No se tapó mis ojos, pero sí ya no veo. Pero solito también. Vi otra vez, casi bien. Pasó eso, también me caí en cama, como en 2 meses. Vine al centro de salud, como esos días, sí, calidad, porque nos recibieron. Y ahí sí, vine a mis charlas. Y doña Juana Basile, ella es la que habló, ella es la que me trajo. Vamos y te llevo, tenés tu don mentón. Y me vi. Y me dijo que ya no tomara medicina, ya nada, nada. Esa es tu medicina. Muy bien. Y de verdad, empecé mis charlas. A los 6 meses estaba ahí recibiendo charlas. Cuando llegó mi primer paciente, ¿qué hago? Dios mío. Y mi esposo me dice, tenés que ir, porque ya vi que es don de Dios, porque nomás te fuiste a pedir, ¿cómo voy a ir a pedir? En cuando yo no sabía nada, en nombre de Dios me fui, no tenía equipo, no tenía nada, y fui a atender ese parto. Ese parto, llegué a las 3 de la mañana, las cosas están bien. Va. ¿Con qué amarré el ombligo? Con un encaje de las blusas de antes, con eso lo amarré. Caminaba por otra comadrona, solita, solita. Ya estoy hecha, estoy parada. Pero lastimosamente que nos hacen, pues que ya no está en lugar de trabajar. Ya nos quitan nuestro paciente. Los del centro de salud van en casa a traer a las mujeres al hospital. Y nosotros ya no tenemos nada de trabajo. Diosito lindo nos ayudó y que tenemos trabajo. Y a las mujeres, ya, si asustan, se van al hospital, ya tenemos trabajo ya en el hospital. Cedro nos ayuda bastante, nos dan guantes, cinta de Castilla, y hay algo, poquito, pero por lo menos hay. Centro de salud no nos ha dado. De la aldea Chucuyo. Santos Paula, todo.